Bienvenidos a Fútbol Picante. Pensábamos que el partido de hoy, por lo menos pensé, por llevar la contra un poco a Sague y a los americanistas, que Pumas iba a dar un poco más de guerra, iba a pelear más. Y cuando vi que el sol se escondía y se nublaba Ciudad Universitaria, dije, la lluvia va a emparejar un poco el partido. Por lo menos Pumas tiene jugadores como Nahual Pang, tiene peso, fuerza, choque, Verón, el Picolín Palacio. Nada, no existió Pumas. Y el América, sin dar un gran partido, porque no dio un gran partido, simplemente jugó fútbol, les hizo 4, les pudo haber hecho 7. 4-1 terminó. Todo Pumas completo tenía que haberse ido esta noche, decir, señor rector, discúlpenos, el agua no nos deja jugar, nos vamos, adiós. Pero Torres Servín echó la culpa de todo, Luis García lo sacó al minuto 32 y Luis García le dijo hasta de lo que se iba a morir a Torres Servín. Torres Servín está fuera de Pumas, fuera García Aspe, fuera Torres Servín y fuera varios que quedan. Roberto, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches.